La imagen detrás de mí nos muestra el antes y el después. ¿De qué se trata? Bueno, la agrupación Nueva Comuna denunció que el gobierno porteño tapó un mural de homenaje a Diego Armando Maradona. Un grupo de artistas había realizado este mural en el barrio de Chacarita. Para homenajear a Diego en el día de su cumpleaños, que fue el 30 de octubre, el domingo 31. Eh, hicimos el mural acá enfrente. Eh, nada, el mural quedó hermoso, mucha gente del barrio se acercó, nos felicitó por haber hecho el mural, por tomar la iniciativa, por regalarle eh, arte al barrio. Eh, muchos pasaban y se sacaban fotos, como que era, se había convertido en algo turístico, si querés, de turismo interno. Eh, y bueno, eso solo duró 11 días. Eh, el día jueves a las once y media de la noche, o sea, cuando todo el mundo está durmiendo en sus casas, eh, muy a las escondidas, vino una cuadrilla del gobierno de la ciudad y lo tapó. Eh, la cuadrilla vino escoltada por la policía federal de la ciudad. Eh, o sea, eso nos llama la atención. O sea, tuvieron que venir escoltados por si algún vecino les decía algo. O sea, es una locura total. Y lo que sentimos nosotros. Eh, junto con los muralistas, es que al gobierno de la ciudad le importa la cultura que ellos que, eh, piensan que es cultura. Ahora lo que queremos hacer, porque muchos se solidarizaron con nosotros, eh, muchos vecinos, vecinas, agrupaciones del barrio, eh, hacer buscar otra pared y volverlo a hacer. Esa es nuestra intención, volver a pintar el mural.